Estamos a 53 días del proceso de cierre de las escogencia de las candidaturas para o de la presentación y formalización de las boletas para nivel congresual y presidencial. Eso tiene como plazo el día 4 de marzo. 4 de marzo. Dígase que a partir de esa fecha ya tendremos definidas las boletas presidenciales. Pero ¿qué pasa? Yo siento a la oposición rezagada para definir la candidatura vicepresidencial. En el caso de Abel Martínez, en el caso de Leonel Fernández, siento retrasado eso. Ahora, eso tiene una lectura. O tiene varias lecturas, pero hay una lectura que yo coloco sobre la mesa que puede ser parte de... Una es que no se han definido las candidaturas vicepresidenciales, se está buscando un perfil <coughs> adecuado, se tiene identificado y se pretende dar un golpe de efecto con ese tema luego del proceso electoral municipal que ha de producirse en febrero 19, 18. Sí. Entonces, como eso está por darse y falta tiempo para que se produzca, bueno, pues entonces. Lo mejor es esperar para utilizar ese recurso de la mejor manera para generar un afecto positivo hacia los candidatos de la oposición. en marzo, abril todavía. El 4 de marzo es que se vence. O sea, hasta esa fecha, pero va El 4 de marzo es la fecha límite. <laughs> Eso es un planteamiento porque recuerden que el 26 de noviembre de este año, el presidente Abinader anunciaba ya, que lo anunciaba de forma sorpresiva. De alguna forma que Raquel Peña sería su compañera de boleta y lo sorpresivo no era que ahí fuera ella, sino lo sorpresivo fue en el momento en que se anunciaba. Primero porque muchos colegían en que eh, Carolina Mejía todavía seguía presionando de alguna forma para escaparse de la candidatura a alcaldesa del Distrito Nacional y tratar de colarse en ese proceso por la, por la municipalidad, eh, eh, rehuir a lo municipal y colarse en el proceso presidencial. Pero por otro lado, había quienes planteaban que había presiones de otra de las figuras allí. Entonces, bueno, incluso lo hace Quique Antún, porque fue en el acto de proclamación con el Partido Reformista. Lo hace Quique Antún el anuncio donde señala, repetiremos, eh, llevaremos la boleta del Partido Reformista a Luis Presidente y a Raquel Vicepresidente. Entonces Luis lo que hace es que lo secunda. Y ahí todo el mundo aplaude, confirma, etcétera. etcétera. Y es una confirmación a partir de ese momento de que la candidatura presidencial de Luis Abinader tenía eso como, como propósito y que ya eh, de alguna forma tuvo que adelantarlo y reducir quizás el impacto que eso pudiera generar políticamente. Raquel que ha sido una muy buena vicepresidenta de cara a lo que necesita un presidente, de cara a lo que necesita un presidente. Pero ¿qué pasa? La segunda de las lecturas, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido de Fuerza del Pueblo, tienen una mesa instalada para que le sea el PLD quien decida el candidato vicepresidencial de Leonel o lo otro que no, no está en negociación porque Leonel no cede eso pero a partir de los números que se colocan entre ambas organizaciones bueno, pues que el partido eh, de la liberación dominicana le coloque un candidato a Leonel como segundo ¿De quiénes se ha hablado? Se ha hablado del mismo candidato presidencial del PLD, que Isabel Martínez se habla de Gonzalo Castillo como posible candidato vicepresidencial de Leonel Fernández en una alianza en primera vuelta. Y miren lo que le digo. Si eso se realiza, si eso termina por efectuarse, el escenario electoral cambia abismalmente. ¿eh? Porque de lo que estamos hablando es de que el candidato presidencial del torneo pasado, que alcanzó cerca de un 37% y cuyo rechazo, cuyo rechazo es relativamente mínimo y que bueno, tiene sus consideraciones la población sobre él pero el rechazo, usted analiza Gonzalo hoy y el rechazo es un rechazo mínimo a pesar de los procesos judiciales a pesar de todo eso le ha, le ha impactado muy poco y Leonel Fernández que es un candidato que está eh, sembrado por encima eh, rondando el 30% del favor del electorado en intención de voto bueno pues entonces eso podría darle un empuje a la oposición de cara al proceso electoral de, de mayo y entonces, a partir de ahí, generar un escenario que le sea mucho más favorable para evitar que el presidente Luis Abinader logre el 50% de los votos más uno, que es lo necesario a partir de lo establecido en la Constitución, y se vaya en primera vuelta. Eso hay una buena parte del comité político que está pujando para que se produzca. No desde ahora. Yo había dicho hace meses que Abel Martínez se estaba intentando desmontar de la candidatura. Eso era una forma forzada de hacerlo. Yo creo que era incorrecta. Pero desde el comité político ya se debate la idea de que si después de febrero no hay un cuadre completo, más alianzas a nivel eh, senatorial y se produzca esa alianza a nivel presidencial en primera vuelta. Anótelo por ahí. Si que eso ocurre, Cristian, es. tanto con Abel o con Gonzalo, que recojan, como dicen las águilas. Ahora, la, la, el punto clave es, pero es, es febrero 18. A partir de ahí, partir de ahí, es, de ahí es que, que se, se va a todo. definir uno de los dos, que para mí es la opción número dos, en mi opinión, la, de las opciones que tú has planteado, creo que ese, esa es la que se va a bueno, dar.